Hola, hola, perdón. Es que estoy solucionando una cosa del banco. Otra cosa. Es que se me caducó el online de la Switch, ¿vale? Está muy alto, ¿no? Yo ayer iba a hacer directo de Inazuma Eleven, que os dije que iba a jugar con gente online, pero no pude, porque no tengo online en la Switch. Y ya he hablado con mi grupo para renovarlo. Y pues claro, ayer no iba a la aplicación del banco porque supuestamente no estaba actualizada. Y ahora estoy intentando hacer el Bizum de mi online. Pero claro, la vida no está colaborando. Ahora se me ha abierto. Dame un segundo que hago el Bizum y ya pues puedo usar el online legítimamente. Bueno, Daniel, es que ya veo tus comentarios, pero no respondo porque soy horrible. Porque me salta la notificación en el móvil. Me voy a hacer otra cosa, borro todas y se me olvida responder. Tengo que responder siempre desde el ordenador. Te estás viendo toda la serie. Un besazo, de verdad. Voy a leer más. Creo que estáis Aritz y Zaki por aquí. Hola a los dos. Un momento, ¿eh? 4,35. Vale. Y el teléfono que quiero agregar. Pero ¿cómo? Ah, desde la agenda, claro. Es que me han cambiado la aplicación y estoy. Eva Switch Online. Perfecto. Que tengo muchas Evas de Switch. Eva de Twitter, tengo muchas Evas en mis cuentas. Bueno, no hablaremos porque hoy tenía que haberse subido capítulo. Llevo una semana, bueno, lo que me queda de cuatrimestre es que los tiempos de piso me están siendo muy elevados. ¿Por qué? Me cago en tus muertos. Muchas gracias. Espera, Arich, ¿no te suscribiste el otro día? Claro. O sea, ¿te suscribiste el otro día? Digo... Es imposible que... ¿Cómo que se ha congelado? O sea, sí, pero que te suscribiste el otro día. Digo, es imposible que haya pasado un mes. No puedo tener... En fin, dame un segundo, que voy a escribir a la chica del online. Eva... he hecho el Bizum. Es que la... Me está dando problema. Bueno, ya está. Perdón. Estoy harta de todo. De la vida adulta, del cuatrimestre, del máster, de que no me vaya a Bizum, de que tenga que todas las semanas llamar a alguien para solucionar algo. Estoy hasta las pelotas. Y ese es el resumen. Ya está. Entonces, pues bueno. Sé que es lunes. Me gustaría hacer un directo más de Inazuma esta semana y en el mejor de los casos poder acabar el juego. Me encantaría poder acabar el juego el fin de semana, tipo tomarme esa tarde libre y que nos acabemos el juego. Así que espero hacerme la calle, o sea, es que no sé si me va a dar tiempo a hacer la calle Victoria hoy. Siento que mi incapacidad horaria está jodiendo los ritmos de la serie que quería llevar, tipo un solo directo para la calle Victoria, un extra que... lo siento, pero es lo que hay. Quiero acabar la serie porque... ya os lo dije, pero creo que me voy a tomar unas vacaciones de Twitch. Me está costando mucho compatibilizar Twitch. Bueno, me está costando compatibilizar el máster con la vida en general. Y pues bueno, diréis, joder, que llorica, si he sacado una hora y media al día. Pues es que no estoy pudiendo. O sea, no me cunden las mañanas, no me cunden las tardes. El TFM no está avanzando. Yo en junio tendría que entregar algo. Tipo, el TFM ya sé que va para septiembre, pero me estoy agobiando mucho. Esta semana pasada tuve exposición, esta tengo otra vez. La semana que viene tengo una entrega de 4.000 palabras, de las cuales llevo. Así que, pues bueno. ¿Que mi idea es hacer más directo esta semana? Sí, que se va a poder dar. I don't know. ¿Me han retenido? Bueno, RIP, supongo. Yo tengo que solucionar un problema con Bizum, porque hace un mes hice dos Bizums, no llegaron ninguno de los dos, y los tontos me dicen... habla con la otra persona porque te hemos devuelto uno, pero a lo mejor el otro la llega. Yo no, quiero que me devolváis el puto Bizum. Tengo que contacté con Bizum, me dijeron que hablé con mi banco y bueno, pues en eso estoy. Porque ya me contactaron hace dos semanas, me devolvieron uno. Y de verdad, es que qué vida más estresante. Es que ya está, es todo lo que quería decir. Pero bueno, voy a intentar evadirme esta horita y poco que puedo hacerte directo. Y vamos a empezar la liga Pokémon. Dejamos aquí el episodio, creo que tendría que haber ido a curar, ¿verdad? Hay un checkpoint de cura, ¿verdad? Bueno, estoy segura. I'm sure. Y si no hay un checkpoint de vuelo. Vamos a hacer el tema de las madrillas que me gusta un montón. Madre mía. ¿Y cómo te sacan la multa ahora, LOL? Sí, tienes mote, claro, Pokémon de tipo agua. Bueno,
que estoy harta de la vida adulta. Y es todo lo que voy a decir, o sea, es que necesito acabar con este máster o el máster acabará conmigo. That's the point. Pero bueno, sí, eres tú, claro que sí. Bueno, vamos al control de medallas, que en esta generación mola un montón, así que vamos allá. Hola. Alto, quien no demuestre su valor no atravesará esta puerta. La llave que abre esta puerta es la medalla trío. Chulísimo esto, ¿eh? Ahora el control de medallas. No hay control de medallas directamente. Y la calle Victoria de la Liga de Paldea, una puta calle. Un descampado. Tú que posees la medalla trío, pasa y acepta el desafío. ¡Oh, man! ¿Esta base para una canción de Bizarrap? ¡Qué bonito, tío, por favor! ¡Qué chulo! O sea, parece que no, pero a través de cada puerta estoy viendo los traumas que he vivido en esta serie. ¡Alto! La llave que abre estas puertas es la medalla base. Aquí ya el bloque. ¿Tú qué posees la medalla base? Pues si demuestra tus conocimientos. Oye, aquí hay hierba alta, ¿no? ¿Esto qué es? ¡Coño! ¿Primer Pokémon? ¿Qué ruta es esta? Lo voy a capturar por si acaso, pero me gustaría, honestamente, porque me ha salido un puto Girafarig. O sea, cuando quería que me saliesen cosas de otras regiones y generaciones, no me refería a un Girafarig. Aunque le amo con todas mis fuerzas. Voy a tirarle un chispazo y si no muere, le atrapamos. ¡Uh! ¡Perfecto! Pero a ver si va a hacer derribo o algo y nos vamos a la mierda. No sé qué zona es esta, honestamente. Pero bueno, tenemos un Pokémon. Hombre, a mí me hubiese gustado que en la calle Victoria me saliese un Zubilous porque es de mis Pokémon favoritos, pero pues chico, qué pena. Psíquico, bueno. Amigo, captúrate. Pues ojo, porque Girafarig no es mal tipo para la Liga Pokémon, ¿eh? Es psíquico, es tipo normal, por lo tanto no me dan los fantasmas. No es mal tipo, ¿eh? La cabeza de su cola, bueno. ¿Alguien quiere ser un Girafarig? ¿Cómo se llama la evolución de Girafarig? ¿Girafarig? No. ¿Girafarig? ¿O algo así era? Bueno. Lo malo es que es un Girafarig. A ver, claro, el typing es muy bueno. Farigaf. Sí, pues. Voy a llamarle así. El Fari. El Fari. Qué folclórica estoy hoy. Claro, o sea, si fuese otro Pokémon, jaja, pues que incluso su evolución, que es el mismo tipo. O sea, el typing es muy bueno, yo creo. Es un Girafarig. O sea. No soy tan humilde como para pasarme la liga con un Pokémon tan mierda. El Fari, tío, el Fari es un cantante. Soy la única que conozco. Oye, esto no parece una esvástica. Pokémon out of context. ¿Qué cojones? El que diseñó. ¿Hola? ¿Hola? El que diseñó. Bueno, no voy a decir nada. Vámonos. Aquí hay gente como muy malababa en estos juegos. Bueno, madre mía, vaya absoluto mojón. Claro, como estábamos en la zona de la ruta, o sea, de la... O sea, ¿esta zona es de la medalla 3 o de la medalla 2? Porque son ruinas, salen Pokémon de tipo normal, pero no tiene sentido que antes hubiese habido un bosque. O sea, que esta es la zona 3, bueno, mira. Al trayecto que lleva estas puertas de la medalla electro, claro, este es de la zona de la medalla 2. No. No me estoy enterando. ¡Wow! Vale, esta es la de la medalla 3 confirmada. ¿Qué cojones es esto, tío? Out of context totalmente. Un puto escarabajo. Realmente es las maquinitas del gimnasio de la ciudad esta de... Yo antes me acordaba de estas cosas. La ciudad esta de Pokémon Heart Gold Soul Silver, donde está el Antón de líder. Pues los muñecajos en los que te vas moviendo son esos. Alto, la llave que abre estas puertas de la medalla voltio, sí. Pues no lo sé. Entonces sería el Fachi. ¿Tú crees que posees la medalla voltio? Electriza a todos tus rivales. Vale, ya he entendido la mecánica. Perdón, es que hoy he dormido poco. ¿Y este pavo qué coño hace aquí? Las puertas son pasajes que comunican especies distintos. Al atravesarlas uno tiene la sensación de entrar en otro mundo. Al menos eso fue lo que sentí al cruzar la primera. Y al mismo tiempo te recuerdan al líder del gimnasio que te entregó la medalla. Aunque si la medalla temblor no puedo seguir avanzando. ¿El tío? O sea, ¿cómo es esto? Estás aquí, pero no has conseguido 5 medallas. O sea, amigo, estás equivocado de camino. La llave que abre estas puertas es la medalla temblor. ¿Y qué dice de frase? Expolia petróleo o algo así. Tú que posees la medalla temblor, haz que todos tiemblen de pavor. Es que el Yacón es un magnate del petróleo y eso lo sabe Jesucristo. Ahora, pues muy coquet, ¿no?
aquí con los mineralcitos, qué chulo. Alto, la llave que abre estas puertas es de Metal Gear. ¿Y aquí qué? Es un tornado, porque como se basa en Estados Unidos el juego, ¿ves? A tomar por culo. Tú que posees la Metal Gear, que tu fama despegue. Yo cuando me haga TikTok. Toma ya, ala, esto es brutal, No me acordaba de esta escena. Ala, madre mía, yo tengo vértigo, Pero estoy disfrutando de esto. Claro, yo estoy sentada en mi casa. ¡Qué flipe, no! No puedes correr, claro. ¡Lol! Cuando los juegos de Pokémon se hacían con cariño, gente. ¿Cuántas veces he dicho esto en esta serie? Muchas. Alto, la llave que abre estas puertas es la medida de candelizo. ¿Se llama así? No. ¡Bob, no! ¡Otro puzzle como el de Ciudad Punta Nueva! Tú que pones la medida de candelizo, sé punzante como una estalactita. Vamos. Uf. Yo es que, o sea, las alturas no es mi mayor miedo porque tengo un bucket list más grande antes. Pero tengo respeto. Tipo, en unas vacaciones con mi familia me fui a un castillo de Girona y no pude subir la parte de arriba porque la escalera era de estas que son como... De estas que tienen como cuadraditos pequeños, ¿sabes? Que se ve lo de abajo, pero con un cristal y no podía. No subí porque no podía. Estoy viendo un gorrión y no puedo parar de mirarlo. Alto, la llave que abre esas puertas es la medida de leyenda. Bueno, gente. Tú que posees la medida de leyenda, ante ti se halla la calle Victoria. Crúzala hasta la Liga Pokémon y demuestra tu excepcional valía. Victoria, esto de la música, todo, tío. ¡Guau, Las cabezas, tío. Esto es un puto... ¿Es un Charizard? En serio, o sea, yo entiendo que Charizard sea un dragón, aunque no sea un dragón de tipo dragón. Pero coño, hay más Pokémon, que parecen dragones, Qué chulo, tan chulo. No voy a criticar, pero por favor no muero. Vale, última hora. No hay centro Pokémon. Calle Victoria, vale, ¿y esto qué coño es? Eso es ruta, creo que el Girafarig cuenta de ruta 10, Porque aquí sí que sale el cartelito de Calle Victoria. Así que aquí me puede salir un Pokémon. Ojo. Honestamente, hemos venido a campeonar, así que me voy a mantener firme con el equipo que tengo hasta que encuentre al NPC del doctor, que me suena que en esta Calle Victoria hay. Y ya sabéis que no me sé la tabla del 8, pero sí que en estas cosas suelo ser bastante certera. Vale, súper repelente, ¿dónde está? Aquí. Coño. Se me va el ratón. Vale. Vamos. Vale. Ok. Vamos a usar surf. Qué bonita es esta calle Victoria, Y la de blanco y negro 2 también mola un montón. Así que con el tema de las obras, cool. Yo sé que eso puede ser un escadril, Pero ¿y si no es un escadril? Es que puedo hacer una payasada increíble. Hombre, ahora mismo sale un escadril. Bueno, no quiero que me salga un escadril porque yo creo que sienta a Sergio, Es que un escadril es muy, un escadril, Uf, tela. Vale, aquí hay una entrenadora guay y ese es el atajo para curar. O sea, para bajar la salida, que ese es... Hay que desbloquearlo sí o sí y te facilita mucho las cosas. Virgen santísima. Bueno, no pasa nada, gente. Hemos venido a campeonar y es lo que vamos a hacer. Que pase la primera. Vamos. Déjame comprobar si estoy en forma antes de presentarme a la Liga Pokémon. A eso venimos todos, maja. Entrenador agua y Karina. Ostras, estás de Eurovisión, ¿no? Slowking, perfecto. Vale, pues he sacado una lead súper buena. Slowking a la Jovinda. Me estás jodiendo, tío. ¿Me estás diciendo que todos los Pokémon de tipo agua en este hack room del demonio tienen Jovinda menos mis Pokémon de tipo agua? Ok. Este bicho tiene muy buena defensa especial. Ya sabéis que los slow se contraparte, o sea, son la contraparte. Tipo, uno tiene mucha defensa especial y otra muy poca física. Este men tiene menos defensa física que especial. Así que nada, ¿sois más de team slow, bro, o de team slow king? Es que el slow king está top, pero es que el slow bro es tan gracioso. O sea, ¿cómo vas a evolucionar porque te muerda la cola sin querer? O sea, histórico. Vale, Kindra, me voy a quedar. A ver si le podemos hacer pupeta. Hostia, ¿por qué no uso pulso dragón? Si es tipo dragón, soy gilipollas. Claro, y yo también soy tipo dragón, ese es el problema. Vale,
Hemos tenido aquí un colapso mental. Hostia, claro, el Kindra es más rápido porque debe de tener esta mierda del nado rápido. Cagado, es mesopotámico esto, ¿eh? Ya verás lo que voy a hacer. Atentos, atentos. Él va a usar un ataque de tipo agua, porque yo soy un Blaziken. Entonces yo voy a cambiar a Daniel, que tiene absorción agua. Atentos, ¿eh? Atentos. No entenderéis esta jugada de VGC Player profesional. ¡Haz lo tuyo! Dios mío, me llega a pasar otra vez como la que hice la otra semana, que está en clip, que me salió totalmente al revés. Y apago stream. Vale, pero tiene cositas este Pokémon, ¿eh? Vale, pero Daniel lo tanquea bastante bien. Creo que Tierra Viva es lo mejor que puedo hacerle. Corregidme si me equivoco, no me sé la tabla de tipos. Oh, histórico este. A ver, le podría hacer Surf, que tengo Stab y tiene Lluvia. Pero es que es tipo dragón. You know what I mean? Vamos a usar Tierra Viva. ¿Por qué no usas Hidrobomba? Cagón. Los cagones como tú no hacen historia. Vale. ¿Le matamos de una? Daniel, eres el mejor. Vale. Ludicolo. Esta tía tiene un Rain Team que te cagas, ¿eh? Voy a hacer exactamente lo mismo. Aunque esto puede... Hay un porcentaje más amplio de que salga mal porque el Slow... O sea... El Ludicolo es tipo planta al final y al cabo, pero bueno. Al final y al cabo, ¿eh? Al fin y al cabo. Pero bueno, esto es un bite. Esto es totalmente bite. ¿Vale? Haz otra vez lo mismo. O sea, es todo psicológico. Te ha atrapado en mi combate mental. Vale. Lo absolutamente imbécil que parece Ludicolo en esta generación, ¿eh? Ah. Bueno. Me ha salido un poco rara la jugada. Chico, puño drenaje, me la pela. Vas a usar rayo hielo o energibola. ¿Qué coño hace un Slowbro con... O sea, un Ludicolo con puño trueno? ¿Someone is filming me? Se viene. Se viene. Él va a usar puño trueno porque es lo que me ha hecho a Ignis, lo cual me invita a pensar que no tiene ataques de tipo agua. ¡Haz puño trueno! ¡Haz puño trueno, colega! ¡Haz puño trueno! ¡Hazlo! Bueno. Podía pasar. No pasa nada. Espera, voy a curarme. Pero aquí un poco... bad. O sea, me gustaría no perder el primer combate si puede ser. Bueno, me jodes. Adiós, ¿no? ¿Somos más rápidos? No, porque tiene mayor rápido. Bueno, no pasa nada. Opción Z. ¿Qué jamón queso? Uf, tres Pokémon la quedan, madre mía, vuelo. ¿Tú vuela? No falla un puto hidrobomba, gente. Esto hay que apuntarlo en la libreta de hackseadas que me están haciendo en esta serie. Bueno, a tomar por el culo. Muchas gracias. A ver, yo creo que Ludicolo va a morir porque somos, pues, un producto Braviary, obviamente. Por favor, como tengo un Pokémon más con nado rápido. Gracias. Un Electros. Muchísimas gracias. No pasa nada, ¿eh? Voy a solucionar esto. Espera, Electros tiene levitación. Lo cual es un cagadón porque no puedo usar tierra viva. Voy a sacar a Nayara. Es que el problema de este tío es que tiene lanzallamas y ataques de cobertura muy buenos. Raichu sí que le para el tipo eléctrico, pero es que creo que puede tener hasta terremoto. Estoy buscando a cuál revivo, a Nayara o a Punta Neva. Me da más seguridad Nayara. Trueno, vale. A ver, me iba a quejar, pero Trueno no falla con lluvia. O sea, ya es quejarse por gusto. Vale. ¿Qué tenías? Ojo, Uda, ya te agarro por culo. No sé qué es lo que más tiene de defensas. Qué chulo es este Pokémon. Es muy bonito para mí. Crítico, te jodes. Te jodes. No me vas a matar. No me vas a matar. Te jodes. Echo de menos tener ataques que me recuperen vida en este Pokémon. Juega drenado. Cosas así. Vale. ¿Qué puto Pokémon te queda, macho? Corre 3. Uf. Histórico. Curvo. Curvo. Qué bueno es un Blastarter. Vale. Corre 3. Que es este bicho, no confundir con Ferrosid. Que a mí me pasa mucho. Lo malo es que este hijo de puta está con la lluvia, ¿eh? En Vitigno. No sé si vivir o morir, como diría Osuna. Vale. Porque tiene robustez, ¿eh? No porque lo haya hecho apuesta. Honestamente, le queda un Staraptor y tiro del cable. Vale.
honestamente, ¿alguien se acuerda de dónde está el señor este que te cura en esta liga Pokémon? Yo creo que al principio no está, ¿verdad? Me tengo que ir a curar. Yo creo que sí, gente. Yo creo que sí. Bueno, voy a poner Zaori. Pero no voy a ser que me pierda aquí una Master Ball. Mentira. Uf, y estos pelotudos, estos son los que te enseñan a tirarte, es verdad. ¿Sabes que puedes bajar deslizándote por esta ladera? Mira, mira, que voy. Esto es chulísimo, tío. Es que esto es chulísimo. Anda, inténtalo tú también. ¡Ay, qué miedo! No me atrevo. Yo. O sea, que aquí me puedo tirar. De hecho, es que aquí me tengo que tirar, ¿no? Porque fenezco. Aquí no puedo caer. Que está en obra la Liga Pokémon, ¿eh? Pero está muy chula porque han hecho una Liga Pokémon en obras, pero chula. ¿Sabes? No usa en el contexto de... ¡Ay, no, es que estamos en obras! No, tío, es chula. A ver, voy a ver el primer entrenador. Me voy a cagar y voy a seguir de aquí. ¡Hola! ¿Someone can call the doctor, please? Can someone call the doctor, mejor dicho. ¿No hay doctor aquí o qué pasa? Claro, como es Estados Unidos, no hay sanidad. Vale, caramelo raro, muchas gracias. Solo tengo 589. ¿Cuánto me está durando el repelente, no? Yo estoy avanzando por gula porque me tengo que ir a curar. Es que aquí hay una salida, ¿eh? Timing, sí. Vamos a olisquear esto. ¿Te imaginas que subo y hay un combate enfrente? ¡Oh! ¡Pues casi! Me he asustado. Vale, vamos para afuera porque evidentemente hay que salir. Hay que salir y curarnos. Esto ya es irremediable. Para abajo. Este es para este objeto. Así que bueno, no nos vamos de vacío. ¡Ah! ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Ostras! Cagado mesopotámico, ¿eh? Nos están invitando a irnos con todas las de la ley. Lo malo... Luego puedo volver aquí volando. Calle Victoria. Vale, vale. Creo que puedo volar hasta aquí. Hostias, es que estoy de pasar por la ruta 10 hasta el moño, ¿eh? Es que tela. Es que tela con la ruta 10, ¿eh? Tela. Venga, cogemos el centro Pokémon. Hola, hija. Sé que es la... 19ª vez que me ves. Vale. Yo sigo pensando que el equipo que llevo... Hola, JC. Es muy equilibrado. Tipo, que es un equipo chachi para la Liga Pokémon. No sé qué nivel están los altomandos, pero JC está aquí para ilustrarme en este noble arte de los niveles. JC, ¿a qué nivel está el altomando? A ver, ¿este bicho de qué? Herbívoro, ¿eh? Ruta 10. Vale, este Pokémon no sirve. Este Pokémon no sirve porque además me había salido firme. Ah, no, perdón, pícaro. Este Pokémon lo voy a liberar, ¿vale? Decidle adiós. Decidle adiós al Fari. ¿Por qué? Porque es de la ruta 10 y en la ruta 10 ya capturamos al Among Us. Una miniseta, pues para mí. Tengo muy buenos recambios, tipo... Ya veis que tengo Pokémon potentorros. Voy a poner aquí a los candidatos a ser titulares en la Liga Pokémon, ¿vale? Es que... Si no hubiese Pokémon de tipo fantasma y siniestro, tú podrías entrar, pero no. Estos son los candidatos, honestamente. O sea, yo lo siento mucho, aquí hay un Breloom, aquí hay un... Hay Pokémon... Bueno, realmente Aritz también puede entrar de candidato, o sea... Pokémon de tipo tierra guay, modesto, pero si ignoramos ese detalle... Entiéndeme, la competencia de Pokémon de tipo tierra es un Stanfish. Es que... Esos son los candidatos. Lo mismo hago encuesta, gente. Puede estar muy divertido hacer un Google Docs... Docs no, un Google Quiz, sí. Hacer un documento y que votéis a los Pokémon que queréis que sean titulares y los 6 más votados... Sean los titulares. ¿Qué os parece? Así os doy más poder de decisión, tipo, al final. Eso. Yo pongo todos los Pokémon de la caja en una encuesta de Google, la dejo en Discord y me votáis. Y los más votados son los que están en la liga. Ya está, simple, sencillo para toda la familia. Recordadme esta idea, por favor, porque se me va a olvidar.